229, 8 Muluk, en el calendario sagrado maya revolucionado, estamos aprendiendo a disfrutar día a día, que nos abre los portales de la dicha de la existencia, pues nos ayuda a progresar en la vida. El sentido más bonito, el crecer a través de nuestra propia existencia. Comparte estos videos, por favor, para que más seres sean dichosos, para que cada ser vaya utilizando su vida, sus experiencias como un medio que lo catapulta a un nuevo nivel, una nueva comprensión, una experiencia más plena, abundante y feliz. Cuento contigo. Hoy tenemos un día 8 Muluk, 8 en la numerología maya significa lo que resuena en armonía, lo que está en sintonía. Y va acompañado del glifo Muluk, asociado con la luna, que esta tiene que ver con las emociones. Es un glifo color rojo, pues está asociado con el elemento fuego. Entonces, las emociones son el impulso, el motivador, el que propulsa una acción. ¿Qué emoción tienes? Entonces esto va a mover y a motivar las acciones. Hoy tenemos un día grandioso, 8 Muluk, que significa que tenemos que cultivar emociones que son parte consubstancial a nuestro humano, pero emociones positivas, constructivas, nobles. Por ejemplo, ¿qué emociones sí podemos cultivar? La emoción de la dicha, la felicidad, la plenitud, el estado de disfrutar la vida. Podemos también ese universo emocional donde estamos en paz, sereno. Cultivamos la paciencia, cultivamos el estado benevolente de ser generosos, amables, comprensivos, dadivosos. Hay un campo emocional que te permite estar en resonancia empática con el bien que podemos irradiar desde nuestro ser esencial y que va a ayudar a nuestro universo coexistente a ser más bello, a interactuar de manera más nutritiva, espiritual, que nos llene a nosotros mismos y le llene al mundo con el que compartimos nuestra existencia. Hoy resonamos en armonía con estas emociones positivas. Vamos a estar felizmente motivados por crear nuevos comportamientos, nuevas formas de ser que puedan hacernos manifestar cualidades, virtudes, facultades provenientes de la conciencia plena. Vamos a cultivar la emoción asociada a un amor auténtico, al amor puro, que sería actos misericordiosos, compasivos, nobles. Así que tenemos un universo emocional positivo que explorar. Desgraciadamente se ha pues explotado nada más las emociones tóxicas negativas, el miedo, el estrés, la angustia, la ansiedad, el desamor, la depresión, puro negativo. Entonces nosotros tenemos la idea que la palabra emoción es obviamente algo asociado a lo negativo, pero esto no es real. La emoción también, es decir, la emoción es aquello que te motiva, eso es la raíz etimológica, lo que motiva es la emoción a una acción, también pueden ser constructivas. Esto es lo que dice la sabiduría maya en el Muluk.
Y lo que dice la sabiduría maya es que esa emoción es parte consubstancial de todo lo que te integra como ser humano. Así que no podemos negar las emociones. Si nosotros decimos, es que no quiero sentir nada, si tú crees que eso es posible, pues te tendrías que desensibilizar a tal punto de ser como una roca. Yo creo que hasta las rocas sienten. Entonces esto no es posible. Tú tienes un universo sensitivo, emocional, y que vamos a responder a ese universo emocional. Por lo tanto, tenemos que aprender a transformar una emoción tóxica, negativa, destructiva, por una emoción positiva, creativa, constructiva. Solo tú puedes decidir qué tipo de emociones vas a cultivar. Pero te puedo decir que este día 8 Muluk es la resonancia armónica. Quiere decir lo positivo de tus emociones. Porque tenemos resonancias inarmónicas. Las inarmónicas son las que dan las emociones tóxicas, negativas. Pero cuando estamos hablando en la sabiduría maya de armonía, per se estamos ya hablando de armonía emocional, de frecuencias que permites que la luz impulse tu forma de ser y actuar, que le dé razón a tus nuevas formas de interactuar. Hoy, 8 Muluk. Vamos a respirar profundo en forma de suspiro para traer al fuego sagrado, fuego primordial. Y ese fuego que arde perenne en el corazón ígneo de Dios viene a, como una chispa de su radiante y pura presencia, a animarte, a impulsarte, para que vibres con emociones positivas. Percibimos el entusiasmo por la vida, la esperanza llena de dicha. Sentimos el amor resonante en forma de empatía, comprensión. Nos sentimos impulsados hacia la solidaridad, la generosidad, lo que trae el máximo bien a la vida de nuestros congéneres. Respira profundo. Bendice, bendice, bendice en cada suspiro y siente cómo entra la serenidad, la paz, como un nuevo motivador en tu mente. La paciencia bendita, como al arte armonioso de existir. Y decimos, yo soy, cultivando emociones armónicas. Yo soy, cultivando emociones armónicas. Yo soy, cultivando emociones armónicas. Activo en mí emociones positivas, constructivas, nobles. Cultivo en mí emociones positivas, constructivas, nobles. Cultivo en mí emociones positivas, nobles. Hoy y por siempre. Hoy
y por siempre, hoy y por siempre. Todos decimos, hum, hunapu, hum, hunapu, hum, hunapu. Únete a la Venerable Abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahauspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahauspirit.